Muy buenas, Toku fanáticos y Toku fanáticas, ¿qué tal están? Yo soy Wolf, bienvenidos a otra Toku Review. En esta ocasión vamos a revisar una figura muy muy chula, que me costó bastante conseguir, la estuve buscando por mucho tiempo. Pero antes de presentarles esa figura, hay que entrar en contexto. En el canal ya hemos revisado dos figuras de la serie de Ultraman de Netflix, tanto la figura del Ultraman Suite de Shinjiro, como la S-Figure de Ultra 7, versión 7, se podría decir, de Tamagotchi. Estos dos personajes de la serie de Ultraman de Animation de Netflix. Y esta tercera figura, que completaría la trilogía de la primera temporada, es el tercer Ultraman de esa temporada, que es Ultraman Ace. O como lo pusieron aquí, Ace Suite, Alien Suite. Y como veis, es una caja diferente a las otras, ya que es una amalgama entre S-Figure y Ultra Act, que para los que no conozcan esta amalgama, técnicamente vendría siendo como el paso o la evolución de la línea Ultra Act a convertirse relativamente en S-Figure, que para mí, sinceramente, para mí la han cagado, porque lo cool que tenían las figuras de Ultraman era que la línea Ultra Act eran un tamaño más grande que las S-Figure. No tenían muchas articulaciones, pero sí tenían un detalle y una definición bastante chula en cuanto a colores. Pero no hablo más, vamos a ver la review con lujo y detalle de esta Ultra Act X S-Figure de Ace Suite de la serie de Ultraman de Netflix. Vamos allá. Y bueno, vamos a empezar revisando la cajita. Como veis, es una cajita muy diferente a las que ya hemos visto anteriormente, sobre todo porque no tiene ventana. Aquí dice Ultra Act X S-Figure. Es una amalgama, como bien dije en un principio, de las antiguas Ultra Act, cuando la línea pasó a ser ya prácticamente S-Figure. Y esta figura es una de esas híbridas, ya que la primera temporada de Ultraman de Netflix sacaron las tres figuras de los tres protagonistas en esa amalgama. Por aquí dice Ace Suite, Alien Suite, la imagen de Hokuto, pero del manga. Acá abajo dice Ultraman, Ace Suite, lo mismo acá abajo, Ace Suite, Alien Suite, The Machination y el logotipo antiguo, que es el rojo de Bandai. Por aquí Ace Suite, el logotipo de la SSSP, la patrulla científica. Por aquí Ultra Act por S-Figure. Por aquí tenemos pequeño vistazo, como siempre, de cómo se veía la figura en diferentes poses. Como veis, viene con la cabeza para ponerla en su forma humana. Y aquí lo que más me gustó fue esta imagen, que no se ve muy bien, pero tenemos aquí a los tres protagonistas: Shinjiro, Moroguchi y Hokuto. Por aquí lo mismo. Y ese vendría siendo la cajita de este Ultraman Ace. Vamos ahora a mirar la figura con más detalle. Y aquí tenemos la figura. Pero antes de empezar con la figura, vamos a mostrar los extras que tiene la figura. Y tenemos aquí dos muñequeras, dos pares de manos, artefactos para colocar en el antebrazo. Tenemos aquí el rayo ataque y dos caras de Hokuto, una en modo acción, otra sonriendo. Y también tienes el cabello, que si quieres utilizar esta cara, pues le pones el pelo a esta. Esos vendrían siendo los extras que vienen con la figura. Ok, empezaremos revisando la figura. Articulaciones como siempre. Vemos que de cabeza tiene bastante articulación hacia arriba, hacia abajo normal. Creo que no gira completamente, no quiero forzarla porque tiene el tope de por aquí. No deja girar, pero la cabeza se puede sacar perfectamente. Las sombreras. Las sombreras no son como las S-Figures. Se giran hacia abajo. Las S-Figures giran normalmente hacia arriba, en algún caso. Esta no, tiene el join aquí abajo y esto se engancha así. Ahí. Y este es el movimiento que tiene. Así, bastante
limitado el movimiento de la hombrera, pero es porque el brazo también se mueve hacia arriba. ¿Veis? Así que en cuanto a hombreras, en vez de que la hombrera salga directamente de aquí, sale directamente del brazo, a comparación a su contraparte de la S-Shiwari. Brazos. Gira completamente para ambos lados. Codo. Tiene un buen articulado. La mano pues gira como siempre. Está igual. Gira. El codo está bastante bien y la mano también gira. La pechera. Pechera gira un poquito. No tiene mucho giro en la articulación. Tiene para agacharlo un poquito y para ponerlo hacia arriba. Aquí se le ve la partitura. Y cintura pues también gira. Supongo que girará completo, pero no quiero hacerle el giro fuerte porque, claro, al ser nuevo las articulaciones están un poquito tensas. Pero supongo que gira completamente. Si ya llega aquí, supongo que podrá girar. La cintura está bastante bien para hacer poses. Siguiendo para abajo tenemos la entrepierna, la ingle, que como veis se abre bastante. Aquí tiene el join, aquí tiene el color gris, no sé si se nota, pero es el traje que lleva por debajo de la armadura. Me gusta los detalles de la arruga, porque parece que este no es como el traje de metal que tiene Shinjiro o Morobuchi, es como un pantalón prácticamente, si no mal recuerdo. Sí, el traje de Hokuto no es prácticamente igual que los otros. Los detalles están muy bonitos. Pero sigamos con las articulaciones. Vemos rodillas. A mi parecer está bastante bien. No se le sale como en las Ezi-Shiwar. Si recordáis, la rodilla de la Ezi-Shiwar de Ultra Suit 7 y la de Ultraman, esta rodillera se quita. Aquí no. Aquí también perfectamente. Los pies pues giran completamente y tienen aquí la articulación de la puntita. Al igual que la S-Shiwars, en esta parte son prácticamente iguales. Eso en cuanto a articulaciones. Pasaremos ahora a ver los detalles de esta figura. Y bueno, aquí tenemos la figura más de cerca para ver más los detalles. Resalto mucho las partes de color rojo, ya que es un rojo bastante fuerte, que resalta bastante a comparación de su parte plateada. Eso se agradece mucho. Los detalles del casco, pecho, brazos y piernas, aunque sean muy pequeños, se han respetado bastante bien. No tengo ninguna pega en cuanto a los detallitos. Sí se podría decir algo en cuanto a algunas partes de pintura que están un poquito mal pintadas. No se puede decir mal, pero tampoco está bien. Pero yo creo que la figura está bastante decente para lo que es, ya que es una amalgama entre Ultra y S-Shiwar. Aquí un pequeño vistazo a la S-Shiwar Ultra Ag y a la Ultra Ag de Ultraman Ace para que vean la diferencia, forma original y su adaptación al manga anime. Respeta prácticamente los diseños, casi casi se podría decir, pero queda muy chulo cuando están los dos juntos. Sí, queda bastante chulo la interacción de estos dos Ultra Ace. Y aquí una comparativa entre la línea S-Shiwar 100% y la amalgama S-Shiwar con Ultra Ag. Para que vean lo del brillo del material, lo del plástico. Como dije antes, la S-Shiwar brilla un poquito más. Es un material más prendido, más activo. Y aquí es un plástico más apagado. Pero que yo creo que le queda bastante bien a Ace. Que sea un poquito más oscurete, ya que su traje es prácticamente diseñado por otro personaje y no como el traje de Shinjiro, que es hecho por la patrulla científica. Así más o menos tengan una diferencia de material. En cuanto a tamaño, como veis, prácticamente del mismo tamaño. Confirmamos que la Ultra Ag, como bien vieron anteriormente, es más grande que estas dos líneas. Pero en pose, pues quedan bastante bien si no tienes
la Ultra Ace en esta línea, ya que no ha salido, pues te vendría muy bien esta Ultra Ace junto con Shinjiro y Tamagotchi si es que los tienes. Bueno, aquí les tengo una pose improvisada con los cacharrines estos, que son como unas cuchillas que tiene en los antebrazos. No es gran cosa, pero en posado queda muy muy guapo. Me gusta cómo se ve aquí sobresaliendo del brazo. Me gustó, me gustó. Como veis, tiene bastante aguante en los posados. Yo creo que también es el hecho de los pies. Los pies no son tan puntiagudos como en Ultra 7 y en Ultraman. Estos pies son más redonditos. Son como zapatillas. Yo creo que eso también ayuda a la estabilidad. Vamos a probar otra pose. A ver cómo queda. Aquí tenéis otra pose usando el rayo corte que le sale desde las muñecas. Aquí tuve que utilizar otro gadget, que son unas cositas chiquititas que mostré cuando mostré los extras, que se agregan a la muñeca. Por eso tiene la sensación de que es un poquito más largo el brazo, y es porque el extra va entre el brazo y la mano. Pues vamos a probar cómo se vería con la cara de Hokuto y ya iremos a mi opinión personal. Y como opinión personal, pues he de decir que es mi primera amalgama entre Ultra y SSY y he quedado bastante contento. Me ha gustado mucho la figura. El color, al ser diferente, le da un toque peculiar. El hecho de que tenga la cabeza humana es un plus muy importante, como bien dije antes. Como veis, el posado junto con su casco está genial. Así perfectamente se puede colocar en un stand. Los extras, sí, están bastante bien para hacer la Ultra. El ultrarrayo que viene para colocárselo no me convenció del todo. Yo creo que debería haber sido más largo para poder jugar más con los brazos estirados, pero está bien. Los extras de las muñequeras, sí, tiene algo chulo, pero a la vista no queda muy bonito. Sus dos pares de manos extras, pues puede jugar un poquito, pero prácticamente son iguales, solo que una tiene los dedos un poquito más tirados y la otra no. En cuanto a tamaño, como bien vieron, es prácticamente como la SSY, pero la diferencia es mínima y queda muy muy bonito al lado de los otros Ultramanes Suite. Esa fue la review de la SSY barra Ultra Ack de Hokuto Ultraman Ace Suite de la serie animada de Netflix. Si te gusta la figura, pues muy recomendable. Si te gusta el personaje, sobre todo, también muy recomendable. Esta figura no ha salido en la línea SSY como las otras de Morobuchi y Shinjiro. Esta solamente ha salido en esta línea, en la línea Amalgama. Así que si la puedes encontrar asequible, pues muy recomendable. Si te gustó el vídeo, pues dale un buen ultra like. Comenta acá abajo qué te pareció la figura, qué te pareció el anime. ¿Te ha gustado las dos temporadas? ¿Las has visto? ¿No las has visto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Por mi parte, la segunda temporada fue más cortita, pero me gustó más. Dejo por aquí mi reseña de la segunda temporada. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Un abrazo grande a los nuevos suscriptores y un saludo a los que ya nos siguen desde hace mucho. Me despido, yo soy Wolf. Hasta la próxima. ¡Hey, Toku fanáticos! Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que por aquí tenéis las redes sociales. Si te gusta el contenido, suscríbete. Y no te olvides de dejar tu buen like.